caluroso y cordial saludo a todos los amigos y amigas de Viva Sal Saludablemente. Para mí es un honor y un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes información de salud, porque el propósito de este programa es compartir con ustedes aquella información que sabemos que usted va a poner en práctica, que le va a ayudar a vivir sanamente y sobre todo vivir más y mejor, con la mejor calidad de vida posible, porque eso es el plan de nuestro Creador y eso es parte de nuestra misión de vida, que vivamos saludablemente, que seamos prósperos en todo lo que hagamos. Y cuando tenemos eso presente, y fíjense que eso empieza y comienza con una transformación de nuestros pensamientos y de nuestra mente, con un upgrade, como dicen, es una situación de actitud mental, de disposición, que tenemos que ir programando diariamente en nuestra mente para que entonces se pueda manifestar y reflejar en todo lo que hagamos en nuestra vida y que nos pueda ayudar a poder obtener el máximo del rendimiento que podemos tener de una vida saludable. Y de esa manera, pues, con la decisión de ser felices, con la decisión de compartir con otros lo que conocemos, con la decisión de amar y de ser agradecidos, vamos a poder estar poniendo en práctica y vamos a poder estar tomando en consideración todos esos aspectos, cumpliendo con el propósito y el plan de vida. Y para eso es que tenemos programas como este y otros que transmitimos a través de TIVA TV y transmitimos a través de los diferentes medios para que ustedes puedan estar conscientes, aquellos que se le ha olvidado o aquellos que muchas veces se levantan sin ningún plan de vida o que piensan que lo que les tocó fue lo peor, que ustedes sepan que siempre hay espacio para mejorar, siempre hay tiempo para cambiar las cosas y siempre se puede comenzar un día con la mejor disposición y con la energía que obtenemos cuando hacemos cambios en nuestro estilo de vida, con la motivación que nos produce vivir saludablemente, sana y saludablemente, pues entonces se nos hace más fácil llevar a cabo pues todas esas tareas y responsabilidades con las que tenemos que cumplir cada día. En el programa de hoy vamos a traer a colación varios estudios que han sido publicados recientemente, que relacionan los estilos de vida también a otros factores que influyen en la salud del individuo. Y el primer estudio que quiero compartir con ustedes es un estudio que sale publicado en la revista Science Daily, donde habla que los factores que aumentan los riesgos a enfermarse del corazón son riesgos también que pueden afectar las funciones del cerebro. Y este estudio, que fue publicado el 2 de mayo del 2013, habla acerca de cómo personas tan jóvenes como de 35 años pueden tener factores a través de su estilo de vida que aumentan los riesgos de problemas del corazón, que en un momento dado también van a afectar su mente. Y esto fue un estudio publicado en el Journal de la American Heart Association, Stroke. Así que tan jóvenes como a los 35 años se puede haber una disminución en la función cerebral a la vez que aumentan los factores de riesgo de enfermedad del corazón. Así que es bien importante que ustedes entiendan que ya esta situación que muchas personas han considerado muchas veces o es de la mayor parte de las personas pensar que los problemas de salud se van a manifestar después de los 50, 60 o 70 años. Sin embargo, se está observando a través de estudios como este que adultos jóvenes, fíjense ustedes, de 35 años ya pueden estar experimentando cambios cognitivos, problemas de memoria, a la vez que aumentan los riesgos de problemas cardíacos. Y esto principalmente, como hemos estado hablando en programas anteriores, hemos establecido el vínculo que existe entre los estilos de alimentación, los estilos de vida que lleva a cabo la mayor parte de la gente, y estas manifestaciones en cada vez personas más jóvenes, en niños, en adolescentes que tienen y están experimentando situaciones que ya usted los ve con hábitos alimentarios terribles, aumentando de peso, indispuestos para hacer actividad física de cualquier tipo. Y entonces esto es lo que se está traduciendo, y a las conclusiones que ellos llegan es que si se afecta el corazón y se pone en riesgo la funcionalidad de un órgano tan importante como este, de un programa más adelante vamos a estar hablando de todas las cosas que tienen que ver con el corazón que usted ni se imagina, de acuerdo a los estudios que están saliendo recientes. Entonces se afecta también la mente. La palabra dice que del corazón mana la vida, así que si el corazón se empieza a enfermar, todos los órganos del cuerpo se van a estar viendo afectados. En el siguiente visual nos dice el doctor Haneke Justin, que es un doctor en medicina, nefrólogo del Centro Médico Universitario de Groningen en Holanda. Los adultos jóvenes podrían pensar que las consecuencias de fumar y del sobrepeso podrían estar más lejos de lo que piensan. La mayor parte de las personas conocen el efecto negativo sobre los factores de riesgo que llevan a un infarto del corazón, del cerebro, y que pueden causar fallas renales, pero no piensan, que lo que afecta al corazón también puede afectar el cerebro y su capacidad cognitiva. O sea que dentro del estudio se pudo reflejar esta situación, que es bastante común en las personas que piensan que, por ejemplo, fumar le va a afectar los pulmones. Sin embargo, yo he visto personalmente las consecuencias de fumar en un adelanto de otros procesos degenerativos en el cuerpo humano, porque obviamente lo que afecta el sistema respiratorio va a afectar la capacidad de llevar oxígeno a la sangre. Y cuando no llega suficiente oxígeno a la sangre, también se afectan la función y se afecta la longevidad de las células, se empiezan a deteriorar prematuramente. Por eso es que se habla tanto de antioxidantes, porque hay sustancias químicas y hay sustancias que corren en la sangre que alteran la función de las células o aceleran ciertos procesos que los llevan a degenerarse prematuramente. Y por ejemplo en el cigarrillo, que hay alrededor de 400 químicos distintos, totalmente dañinos al cuerpo humano, pues no solamente se está viendo que se afecta el sistema respiratorio, cardiovascular, sino que también está teniendo consecuencias en el cerebro. Ya más adelante vamos a ver algunos visuales donde se puede apreciar esto. Así que la idea que tiene casi todo el mundo, y en esto es que quiero recalcar y quiero profundizar en el programa de hoy, es que nunca es tarde, ni nunca es muy temprano. Posiblemente en este es el que quiero hacer más énfasis. Nunca muy temprano para empezar a modificar nuestros estilos de vida a estilos de vida más saludables. Casi todo el mundo pues quiere vivir los primeros años de su vida pues con la libertad de comer, de beber, de disfrutar de los diferentes tipos de placeres, sin tomar en consecuencia los resultados que muchas veces estos hábitos y estilos de vida erróneos, que alteran, lastiman, accidentan los diferentes órganos de nuestro cuerpo, van a tener a largo plazo. Por eso es que muchas veces vemos personas de 50 y tantos años, de 60 años, que podrían ser personas productivas, que podrían ser personas todavía con niveles de energía y una gran capacidad física y mental para llevar a cabo tareas y trabajos. Los vemos llenando los papeles para recibir los beneficios de incapacidad. ¿Por qué? Porque cuando jóvenes, ¿verdad?, temprano en sus etapas de desarrollo, no tuvieron el cuidado que tenían que tener sobre su cuerpo. Abusaron, durmiendo pocas horas, abusando del consumo del alcohol, del tabaco, del cigarrillo, de la grasa, de las azúcares, de todo esto, ¿verdad? Maltrataron el cuerpo muchas veces también físicamente, porque hay que ver la gran cantidad de gente que se envuelve en deportes y en actividades que lastiman los ligamentos, los tendones, las articulaciones, pero como está la energía de la juventud y está supuestamente la fortaleza, pues se abusa de sistemas que más adelante van a deteriorarse prematuramente y van a traer consecuencias que tarde o temprano usted las va a sentir en su organismo. Pero nada, seguimos hablando de este interesante tema después de una corta y breve pausa que vamos a hacer en Vive Sanamente. Sí, amigos, estamos hablando en el programa de hoy de los efectos que pueden tener estos estilos de vida que lastiman el sistema, que tienen efectos que pueden aumentar los riesgos de problemas cardiovasculares como el fumar, la obesidad, que también pueden tener y consecuencias sobre los riñones, pero sobre todo el efecto que están teniendo sobre las neuronas, sobre el cerebro, sobre el comportamiento y las funciones cognitivas, o sea, la capacidad de memorizar, la capacidad de poder llevar a cabo funciones del cerebro. Y esto está preocupando a los científicos y se están haciendo estudios que corroboran y confirman que todo eso que usted hace, que sabe que puede tener efectos dañinos sobre su salud en su momento, tendrán consecuencias que pueden acortar su vida, que pueden afectar otros órganos por igual. Y si afectan el corazón, se afecta casi todo el sistema. Fíjense que personas con insuficiencia cardíaca pues tienen problemas circulatorios. Personas con insuficiencia cardíaca, como se refleja en el estudio, tienen problemas prematuros de sus funciones cerebrales o mentales. Obviamente, si el corazón no está funcionando bien, su cuerpo, sus células van a tener que estar en un estado de compensación continuo para tratar de mantener las funciones básicas ahí dentro de la capacidad mínima que usted pueda para llevar a cabo las funciones vitales de su organismo. Y entonces hablábamos antes de la pausa que especialmente las personas jóvenes, con esa estamina que tienen durante la juventud, un grupo, ¿verdad? Porque hay algunos que se dedican a hacer ejercicio, corren, usted lo ve todo el tiempo activo, pero muchas veces también abusan de su cuerpo, lastimándolo para ver más tarde los efectos en procesos degenerativos de ligamentos, articulaciones, que los llevan a prematuramente pues padecer de problemas y enfermedades que quizás nunca hubiesen tenido que padecer si hubiesen tenido un balance en términos del ejercicio y esa conciencia que todos tenemos que tener de proteger nuestro organismo, porque esto es algo valioso, no tiene precio el ser humano, aunque quizás si reunimos los elementos que componen el cuerpo humano, ¿verdad?, en términos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, el precio no sea tan alto, pero sí tenemos un valor ante los ojos de Dios, pero tenemos un valor porque en el momento de tratar de recuperar la salud, el precio que hay que pagar es alto cuando no se ha tomado en consideración o se han tomado los cuidados necesarios. Entonces, por otro lado, tenemos esos que no hacen ningún tipo de ejercicio, no hacen ningún tipo de actividad física, que usted los ve todo el día sedentario, que entonces se ven afectados por el sobrepeso, se ven afectados por otras situaciones, ¿verdad? Generalmente van a estar comiendo comida de calorías totalmente vacías, que lo que llevan es glucosa al sistema, azúcares refinadas, harinas, etcétera, etcétera. Y entonces no llevan esos nutrientes que el cuerpo necesita para tener unas funciones vitales que los ayuden y motiven a poder vivir en todos los aspectos de la vida saludablemente, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, Todos estos son aspectos que tenemos que tomar en consideración cuando queremos vivir felices, cuando queremos ser productivos, cuando queremos llevar a cabo esos planes que hemos tenido a través de toda la vida. Y de eso es que se trata. Los participantes, según este visual que les presento aquí a continuación, con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, salieron 50% peor que los participantes con un riesgo menor. Factores como la edad, la diabetes, colesterol, fumar, estuvieron relacionados a los peores resultados cognitivos. Los dos factores de mayor influencia lo fueron el fumar y sufrir diabetes. Fumar y sufrir diabetes. Y ustedes ven ahí en el visual la diferencia en este estudio, cómo se van afectando las áreas de menos oxigenación en la persona fumadora o con estilos de vida que no son saludables, versus el visual del lado derecho, donde vemos cómo la actividad cerebral y circulatoria pues es más completa. O sea que fíjense que lo primero que se empieza a afectar es la corteza cerebral. Así que fíjense que los factores de fumar y de sufrir diabetes son los que en el estudio reflejaron los peores resultados en términos de los exámenes y las pruebas cognitivas que se le hicieron a estas personas, que fue un grupo de personas entre los 35 y los 80 años de edad. O sea que el grupo tuvo ese margen y todos los factores que se estudiaron, en todos los factores que se tomaron en consideración en este estudio, se pudo observar cómo estilos de vida que afectan la salud o que aumentan los riesgos de enfermedad del corazón también afectaron la mente. Y eso es triste, fíjense, porque hemos hablado aquí en otras ocasiones que, por ejemplo, las personas pueden sufrir de enfermedades que pueden ser tratadas o que pueden ser reversibles y que usted puede estar en control de ellas una vez se manifiestan y puede hasta recuperarse, ¿verdad? Pero hay otras enfermedades, como estas enfermedades de la mente, donde el individuo, al no tener el control que necesita tener de su voluntad, de sus pensamientos, se hace más difícil la recuperación porque no existen esos elementos, como mencioné, de voluntad y deseo. Se pierde la voluntad y el deseo de estar bien, y cuando la mente no está funcionando bien, la relación que existe entre el sistema mental y endocrino van a hacer que sus glándulas no funcionen correctamente, que usted pierda la energía, el deseo y el sentimiento de mantenerse activo adelante, luchando por la vida, por sobrevivir, por echar para adelante, y entonces por eso es que tiene consecuencias mayores. O sea que fíjense como algo que afecta el corazón está afectando la mente, y cuando se afecta la mente se pierde esa conciencia de lo que debemos hacer y se hace más difícil. Entonces son terceros, ¿verdad? Familiares, los que entonces se tienen que ocupar o preocupar por lo que usted debe hacer, comer, por tomarse los medicamentos y demás. O sea, por eso es que tenemos que sobre todo mantener las funciones de nuestra mente, de nuestro cerebro, lo más claras posibles para evitar caer en situaciones que entonces vayamos a perder el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y sobre todo de nuestra voluntad. Dice el artículo en su conclusión que los profesionales de la salud deben estar alertas a los riesgos de enfermedad cardiovascular, especialmente aquellos que son modificables, el fumar y la obesidad. Necesitan mayor atención de parte de los profesionales de la salud, el gobierno y la industria de alimentos. O sea que debe haber una conciencia colectiva, no solamente de los profesionales de la salud, sino también del gobierno, de la industria de alimentos, para estar conscientes de evitar el desarrollo de estos problemas, porque son problemas que se van a convertir en problemas sociales. ¿Ven? Y son los mismos problemas que van a llevar a que la persona pueda sufrir de cáncer, de infartos y de daños cognitivos. O sea que fíjense que en estudios anteriores le hemos traído a ustedes información que relaciona los alimentos y los estilos de vida a problemas de diabetes, a problemas de cáncer, a problemas de hipertensión del corazón, etcétera, problemas digestivos, del hígado, de todo eso, y problemas de obesidad. Pero fíjense ahora que los científicos y los estudios están añadiendo un elemento adicional de preocupación, un elemento en el cual tenemos que estar conscientes, que es el aspecto cognitivo, o sea, porque si la población pierde la capacidad de poder pensar correctamente, claro, que yo creo que puede haber en algún momento dado algún interés, y no quisiera, ¿verdad?, que fuese así, ¿verdad?, pero hay veces que uno puede llegar hasta pensar que las entidades quisieran que la gente estén por ahí atolondrados y que no presenten muchas ganas de pensar en cosas que puedan diferir de los intereses de la mayoría que controla la industria, los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero usted y yo sabemos que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mente clara, que pensemos claramente y que podamos discernir entre el bien y el mal, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, para poder de esa manera poder llevar a cabo nuestra misión de vida. Y usted que me está viendo en este momento, si no sabe cuál es su misión de vida, no importa la edad que tenga, es tiempo de que vaya investigando para qué Dios le da la vida, para qué Dios le da la salud, para qué Dios lo trajo a este mundo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene que cumplir con una misión. Unos en unas esferas y otros en otras esferas. Unos en la salud, otros en la educación. Unos en el ministerio, otros en el gobierno, otros en la industria. Pero todo el mundo vino a este mundo con una responsabilidad, número uno, individual. Una responsabilidad para con el Creador, que es el que le da la vida. Una responsabilidad para con su prójimo, sus familiares cercanos, su familia, para con sus hijos y para con la sociedad que les rodea. O sea, que este trabajo, por ejemplo, que yo estoy haciendo, de comunicar esta información a ustedes, el interés principal y el interés primordial es que a ustedes les llegue la información de que sí, de que todo tiene que ver con todo, y cuando usted se esfuerza y tiene voluntad para discernir lo que es mejor para su vida y su salud, también usted va a poder comunicar a otros de mejor manera eso que Dios le puso a ustedes en sus manos. Dice la Biblia que el que recibió de gracia, dé de gracia también. O sea que si lo que recibimos, tenemos que compartirlo. Y eso es parte de la misión más importante de nuestra vida, para lo que vivimos aquí, para lo que nos levantamos todos los días, para lo que vamos al trabajo. No es solamente comer, beber y consumir sino que se trata de poner en práctica aquellos principios que nos van a ayudar a vivir mejor, más y sanamente cada día. Así que tenemos que ir de nuevo a una pausa, pero regresamos en breve con Vive Sanamente. Sí, amigos, volvemos aquí a Vive Sanamente y estamos hoy hablando de esos factores que pueden afectar la mente, ¿verdad? En otros programas vamos a estar enfatizando un poquito más en cosas del diario vivir, desde el efecto de los endulzantes artificiales, del glutamato que contienen muchos alimentos, ¿verdad? Y otros aspectos que influyen también directamente su mente. O sea, que hoy quiero que estén conscientes de que todo lo que usted hace en su cuerpo tiene un efecto sobre su mente. Y quiero traer a colación ahora otro estudio, también publicado en Science Daily recientemente, que dice que las personas que aumentan de peso son más propensas a ceder ante las tentaciones, aunque también piensan más sobre sus acciones de acuerdo a un estudio publicado en la revista Psychological Science de la Asociación para la Ciencia Psicológica. Fíjense esto, también relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente, que las personas que aumentan de peso, people who gain weight are more likely to give in to temptations. ¿Ves por lo que le estaba diciendo que tenemos que ver y tenemos que pensar en lo que hacemos con nuestro cuerpo? Porque cada acción y cada estilo de vida y cada situación tiene un efecto sobre el cerebro y sobre la mente. ¿Ves? Personas aumentando de peso se les hace más difícil ceder a las tentaciones. Claro, también se puede ver desde el otro punto de vista. O sea, muchas personas ganan de peso, suben de peso, porque se les hace difícil controlar su voluntad y usted los ve todo el día comiendo y utilizan la comida como si fuera una válvula de escape o un mecanismo para satisfacer deseos o situaciones que no están consiguiendo a través de la vida que tienen o de las decisiones que toman cada día. O sea, que también vemos que una cosa lleva a la otra, que vino primero, el huevo o la gallina, ambas tienen que ver. O sea, que la mayor parte de las personas pues ya traen esta situación que los lleva a ceder más ante las tentaciones. Y fíjense que esa palabra cuando viene desde las esferas psicológicas implica, ¿verdad? Implica que a estas personas pues van a tener menos voluntad para mantenerse en los principios, etcétera, y sus estilos de vida. Pero fíjense que también después entonces viene el remordimiento, empiezan a pensar y piensan un poco más sobre los efectos de sus acciones. O sea que está ese conflicto, por un lado ceden más fácilmente a las tentaciones y por el otro lado caen en el conflicto después de pensar y pensar y pensar en esas acciones y en esas situaciones que los llevaron a ceder a la tentación. Y aunque todos estamos expuestos a la tentación, ¿verdad? Dice el Padre nuestro, Señor, líbranos de tentación, ¿verdad? Todos los días debemos estar pendientes y conscientes y alertas para no caer en la tentación. Fíjense que estas personas, por los factores fisiológicos o psicológicos envueltos, el aumentar de peso lo hace más vulnerable. Angelina Sutin, ¿verdad? Ella, experta en ciencias psicológicas de la Escuela de Medicina del Estado de Florida y colegas de los Institutos Nacionales de la Salud, concluyeron en este estudio donde se tomaron 1.900 personas que cambios en el peso pueden producir cambios de personalidad y a largo plazo en el plano emocional y psicológico. O sea que está cambios en la personalidad, pero también afectando el plano emocional y psicológico. Sutin y sus colegas encontraron que los participantes con por lo menos 10% de aumento de su peso corporal mostraron un aumento en la impulsividad también y mayor tendencia a ceder ante estas tentaciones comparados con los que mantenían un peso estable. Se demostró la relación existente en la fisiología y la psicología de las personas. O sea que fíjense cómo este estudio también está trayendo a colación la importancia que existe entre cómo funciona su cuerpo, cómo funciona la mente y la interacción entre la mente y cuerpo. Unas veces el cuerpo influyendo sobre la mente, otras veces la mente influyendo sobre el cuerpo. O sea que fíjense ustedes que muchas veces puede la situación estar iniciándose en la mente y afectando el cuerpo, otras veces va a iniciarse en el cuerpo y afectar la mente. O sea, en el caso de los niños, por ejemplo, que están desarrollándose y sus padres los exponen a diferentes alimentos o productos que parecen comida, pero lo que son es una suma de químicos diferentes que pueden alterar la fisiología y pueden alterar la mente. Eventualmente esa mente alterada los va a llevar a tomar decisiones también incorrectas en su vida. O sea que cuando no se toma en consideración la importancia de una alimentación sana en los primeros años de vida, se están también sentando las bases para cambios mentales, fisiológicos y de personalidad que van a afectar eventualmente pues la mente, las decisiones que tenga que tomar ese niño en etapa de adulto. Y fíjense que afecta en todas las esferas. Pero traigo a colación el asunto de los niños porque nosotros los adultos a veces tomamos decisiones conscientes de que estamos haciendo algo incorrecto o indebido, o el que come grasa en exceso, el que come frituras, el que come fuera de horas, el que se levanta por las noches a comer, muchas veces lo hace consciente de que está haciéndolo mal. Pero los niños que no nacen con este conocimiento y que son los padres los que tienen la responsabilidad de inculcarle hábitos y estilos de vida saludables, pueden o podrían estar pasando por alto algo tan importante como la instrucción en hábitos saludables que puedan convertirlos en adultos no solamente saludables físicamente, sino que también mentalmente saludables. Por eso es que es importante hacer énfasis en que la salud de la sociedad, la salud de la familia comienza con lo que se le pone en el plato a esos niños, lo que se les permite comer y el control sobre las golosinas y otros de estos preparados que se ponen a disposición a través de los medios comerciales, a través de los anuncios y a través de todo lo que rodea a los niños, porque todo este tipo de comida chatarra, todos estos preparados, inundan el ambiente de los niños para hacerlos entonces más vulnerables. Y ya una vez se establecen estos aspectos que tienen que ver con la obesidad, con cambios en la mente, pues ya cuesta un poco más de trabajo consciente romper esos hábitos. Se establecen unos patrones mentales, se establecen unos patrones físicos, se establecen unos hábitos que entonces al adulto, usted que es adulto, que ahora escucha programas como este, donde nosotros estamos hablando, usted dice, wow, espérate, eso es lo que me está pasando a mí. Desde pequeño pues adquirí unos hábitos, ahora tengo que cambiar esos hábitos, ahora tengo que corregir esas malas prácticas, pero entonces ahora usted tiene que hacer un esfuerzo de voluntad grande y perseverante para poder salir de esos hábitos que lo llevaron a pensar incorrectamente y muchas veces a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, como me ha pasado muchas veces en el consultorio, mientras practicaba, que la mayor parte de los niños no querían saber de frutas, vegetales, ni nada que fuera saludable, porque precisamente se habían expuesto a esos preparados que la industria se esmera en que no solamente sepan bien, sino que también luzcan bien y creen situaciones adictivas en los que los consumen, Todos esos refrescos, todas esas golosinas, casi todos esos empacados que vienen, barras que supuestamente alimentarias, están diseñados químicamente para crear dependencias y reacciones en el sistema que lleven al individuo a seguir consumiéndolo, Y nada, vamos a estar hablando un poquito más sobre eso en otros programas, pero quiero que usted, padre y madre que observan, y abuelos también, porque a veces los abuelos son los más consentidores de los nietos, a veces el papá y la mamá quieren que el niño mantenga unos hábitos saludables, entonces el abuelo el que le trae los dulces y le compra las golosinas y el mantecado y todas estas cosas, o cuando van a casa de los abuelos. Así que tenemos que estar bien cuidadosamente pendientes de cada detalle de las decisiones que tomamos para evitar las consecuencias después. Porque fíjense que ya no solamente son consecuencias físicas, sino son consecuencias que afectan la forma de pensar, aspectos cognitivos, memoria y muchos más. Un estudio, cambiando un poquito la tónica, ¿verdad? Un estudio que se lleva a cabo en Gran Bretaña, nos dice acerca de que se ha visto que el aroma del aceite de romero puede aumentar la memoria y la capacidad mental de las personas. Así que busquen en la tienda de sus productos naturales aceite de romero, que puede combinarse con el aceite de menta y se puede combinar con el aceite de eucalipto. y asperge allí en su casa, y fíjese que se ha visto que la esencia y el aroma de este aceite esencial puede ayudar los procesos de memoria y la capacidad mental de las personas, además de que tiene otros beneficios como astringentes, antioxidantes y antisépticos. El romero también tiene características antisépticas. Tenemos que ir a una pausa breve, pero regresamos porque vamos a hablar acerca de un estudio bien importante, con consecuencias bien importantes, y que yo sé que ustedes van a agradecer una vez comentemos este estudio y compartamos este estudio con ustedes. Así que regresamos en breve. Bienvenido nuevamente a Vive Sanamente, y en el programa de hoy estamos tomando el aspecto de aquello que afecta el cuerpo y afecta la mente. Y quiero este último segmento del programa dedicarlo a hablarle acerca de las herramientas que usted tiene, además de trabajar con estilos de vida saludables, de una alimentación saludable. Como hemos mencionado en otros programas, la eliminación de las grasas, de las frituras, de las carnes, los productos lácteos, los endulzantes artificiales, todo esto junto a una alimentación sana que usted puede, a través de nuestras revistas y a través de nuestra información y páginas de internet, ver y aprender. A través de YouTube hay recetas, bueno, la cantidad de recursos es interminable para el que quiere y puede y quiere de verdad hacer cambios, y los puede hacer si hay voluntad. Pero quiero hablar en el día de hoy de unos productos de la línea Dr. Norman's, y son el Memory Plex, son el Arterial Vascular y el Argy Plex. Esta combinación de estos productos, ya que estamos hablando de las funciones cognitivas y de las funciones mentales, es una combinación de productos que ayudan a aumentar la circulación cerebral. O sea que si usted ha fumado, si usted tiene problemas de memoria, si usted ha sufrido algún infarto cerebral, si usted tiene alguna condición que usted entiende que ya no está funcionando su mente como debería estar funcionando, estos productos, el Memory Plex, el Arterial Vascular y el Argy Plex, es una combinación que usted puede utilizar diariamente, como se indica en el frasco, para ayudar a recuperar esos procesos de aumento de circulación, de ayudar a regular la captación de oxígeno en su cerebro, y también para mejorar la memoria. También el otro producto estrella, y quiero ya este último segmento enfatizar en esto, porque hay estudios que hablan acerca del efecto regenerativo que puede tener, aún en lesiones cerebrales, en la progesterona 1000 de Dr. Norman's. Y se han hecho estudios donde se ha utilizado para tratamiento de lesiones cerebrales con la progesterona. Y el Dr. Stein, de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, recomiendan la progesterona, que es una hormona que ocurre naturalmente en los seres humanos, tanto en hombres como mujeres, porque se ha visto cómo protegen del daño a células en el sistema nervioso central y periférico, y que puede ser la mejor forma de tratamiento cuando ha habido algún tipo de trauma accidental o por cuestiones de infarto. Dice ahí el artículo que traumatic brain injury is an important clinical problem in the United States. Las traumas cerebrales es un problema sumamente importante en aspectos clínicos en los Estados Unidos, de acuerdo al doctor Donald Stein, PhD, que ha estado estudiando soldados, ¿verdad?, de la guerra de Irak y de Afganistán, en el Walter Reed Army Hospital. Pero el doctor Stein lleva años, lleva alrededor de 40 años estudiando los efectos de la progesterona. Empezó los estudios en ratas y después entonces lo llevó a los humanos y ha podido corroborar a través de los años el efecto positivo. ¿Ves? Como dice en el último párrafo, growing evidence. Es una marcada y creciente evidencia que la administración de progesterona en lesiones del cerebro puede tener efectos de beneficio, creando unas mejoras sustanciales en la funcionalidad del cerebro, reduciendo el edema, reduciendo los problemas de isquemia y reduciendo significativamente los problemas de necrosis celular, que es el proceso degenerativo de las células en el cerebro. Así que fíjense ustedes cómo en estos estudios se está reflejando el efecto positivo que tiene la progesterona en lesiones del cerebro, en procesos necróticos, de falta de oxigenación, cuando ha habido lesión, pero nosotros hemos podido corroborar en la práctica diaria que estos efectos también, según trabajan cuando hay lesiones en el cerebro, trabajan cuando el cerebro y las células se van degenerando por las diferentes condiciones a las cuales tenemos y nos exponemos nuestro sistema mental, nuestras neuronas, tanto a nivel del sistema nervioso central como también en el sistema periférico. Y fíjense ustedes cuán actualizada está esta información del doctor Stein, que ha sido invitado, como vemos en este visual, a participar de la convención anual de la Asociación de Psicólogos Americanos, que se va a llevar a cabo en Hawái entre el 31 de julio y el 4 de agosto. Y fíjense ahí en la parte de abajo que dice Progesterone's Promise. La promesa de la progesterona. Allí va a estar el doctor Donald Stein hablando acerca de los efectos positivos de la progesterona cuando han habido lesiones cerebrales. ¿Ven? Y esto publicado en el American Psychological Association, en el Monitor, que es la revista de la Asociación de Psicólogos Americanos, dice que it's time, es tiempo para quitarnos la idea de que la progesterona solamente es una hormona del sexo, según el doctor Stein, profesor de la Universidad de Emory. Es un científico neurólogo, profesor de emergencia, de medicina de emergencia en esta universidad, en esta prestigiosa universidad, y es el invitado, uno de los invitados principales para la Convención de Psicólogos, en cómo en los estudios de más de 30 años él pudo ver cómo los daños causados por accidentes pueden recubrarse a través de la utilización de la progesterona. Dice que mientras era estudiante en los 60 notó un significado que las ratas con lesiones cerebrales se recobraban cuando eran cuando tenían niveles altos de progesterona, se recobraban más rápido que en el caso de las ratas macho. Y entonces por décadas después de esto y más de 200 publicaciones alrededor del mundo se ha demostrado los beneficios de la progesterona en las lesiones del sistema nervioso central, como pueden leer ahí en la pantalla. Dice el doctor Stein que se movió de los estudios en rata a los estudios con humanos y entonces ha podido observar, ¿verdad? Y en la escuela en la Universidad de Emory, cómo administrando progesteronas a tanto a hombres como mujeres con lesiones severas del cerebro, se redujo su mortalidad casi un 60% sin efectos secundarios, Fíjense qué importante esta información, ¿ven? Dice que la progesterona en estas situaciones de traumas cerebrales puede ayudar hasta 8 horas después de haber sufrido el trauma. Se supone que en estas situaciones, tanto de infartos como de traumas cerebrales, el span, el tiempo para actuar sobre estas células del cerebro es bien corto. En algunos casos Se ha pensado que dentro de las primeras 3 horas, si no se actúa, no va a haber regeneración. Sin embargo, en este estudio él puede corroborar que hasta 8 horas después de haber sufrido el trauma, todavía se puede beneficiar el cuerpo en una situación severa de un accidente. Así que el doctor Stein va a estar presentando, y es una forma más de corroborar cómo las ofertas que nosotros hacemos a través de nuestros productos. En la revista Medicina Natural, aspectos que tienen que ver con la fertilidad, el uso de la progesterona y la fertilidad. En los diferentes aspectos de control y de salud hormonal. Y ahora se añade los efectos que tienen sobre el sistema nervioso central. Usted puede recibir el beneficio. Así que, amigos, yo creo que 10 programas son pocos para hablarle a ustedes de todos los beneficios que podemos obtener cuando tenemos una dieta saludable y utilizamos las cosas correctas y que sabemos que van a ayudar a regenerar nuestro sistema. Pero sobre todo lo más importante es la prevención, y en eso es lo que enfatizamos en este programa. Vamos desde jóvenes a empezar a cuidarnos, vamos a darle al cuerpo lo que necesita para evitar vivir enfermos después cuando seamos adultos. Así que para vivir saludables, como es mi lema, vivir saludable, ya para finalizar nuestro programa, es ir recuperarse de algún trastorno de la salud. Es un proceso consciente y de actitud perseverante y firmeza de voluntad. Así que, amigos, de verdad les agradezco haber compartido este rato y esta información y haberme dado la oportunidad de llegar hasta ustedes con esto que sabemos que una vez puesto en práctica les va a ayudar a vivir más y mejor cada día. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga con mucha salud. Será hasta la próxima.